saludos, muchas gracias. Precisamente aquí en el Parque Duarte de este municipio de Dajabón partió una marcha hacia el Palacio de Justicia en esta ciudad para pedir que el caso de Esteban Ferreira, casacambista, hace 2 años fue asesinado aquí en este municipio de Dajabón. Los familiares y amigos marcharon por diferentes calles de esta localidad para pedir que este caso no quede impune. Hasta la corona de pedir justicia, de dar viaje, de ponernos fecha, de que van a investigar, de que van a hacer, de que van. El caso de Esteban Ferreira de 2017. No protejan a los delincuentes, no lo protejan que lo conocen. No somos tampoco estúpidos para que no estén poniendo fecha, que hoy, que mañana, que sí, que van a hacer y no hacen. Es que no han hecho nada. Entonces eso duele, molesta. No devuelven el muerto, pero por lo menos que uno sepa quién fue. ¿Cómo ocurrió este hecho para que la población eso fue recuerde? En su propia habitación, el barrio Belén, 12 de agosto de 2017. Desde el mismo momento de la muerte se empezaron a contaminar las pruebas, porque ¿dónde está? No hay nada. Hemos acudido a todos los medios de comunicación, hemos ido a Santiago, ya no nos quedan más recursos. Las autoridades de aquí de Dajabón están totalmente contaminadas, nos tienen dando viajes. Y nosotros buscándole la forma, la mejor forma, de que la fiscal, esa que está ahí, la procuradora fiscal de ahí, nos dé una respuesta, que no nos duerma. Que se haga justicia, que los culpables de la muerte de Esteban sean condenados, que paguen por el hecho. Porque hoy nos toca a nosotros, pero mañana no se sabe a quién le va a tocar. Si esto se queda así, no se sabe a quién otro le puede tocar. ¡Justicia! 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 Por otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información desde Dajabón, en cámara, Carlos Sánchez, le reportó Carlos Bueno.